Bueno, saludo al pueblo de Venezuela, especialmente al pueblo del estado de Aragua. Nos encontramos cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro en la subestación Aragua, aquí en la población de Santa Cruz de Aragua, en el estado de Aragua, municipio Lama. Hemos conformado, después del brutal ataque terrorista del día de ayer, hemos conformado un equipo multidisciplinario y, como siempre, acompañándonos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el apalancamiento de todas las investigaciones, el apoyo a la recuperación inmediata de esta situación que fue afectada por este ataque terrorista el día de ayer. Y hemos conformado un equipo multidisciplinario de más de 150 hombres y mujeres de la Fuerza Trabajadora Corporé. Solo la Fuerza Trabajadora Corporé va a levantar nuevamente esta subestación y ponerla al servicio del pueblo del estado de Aragua. Con nosotros está el presidente de la corporación, el ingeniero Betancourt, todos los gerentes generales responsables del área, el viceministro del Ministerio de Energía Eléctrica, también está el cuerpo de inspectores haciendo las evaluaciones, tenemos los organismos de inteligencia, la división contra siniestro del CICPC, los organismos de inteligencia haciendo todas las investigaciones para dar con los resultados importantes de este brutal ataque criminal contra el pueblo de Venezuela, para crear malestar en la población, para dejarlos sin energía eléctrica. Y bueno, que esto siempre, cada vez que tenemos elecciones, tenemos la experiencia de los actos de sabotaje permanente que ocurren en el sistema eléctrico nacional. Dentro de esta guerra multiforme, la hemos denominado pues también guerra eléctrica. Por eso pues que la Fuerza Armada siempre presente en esto. Estamos haciendo todas las evaluaciones de los daños de la subestación. Tenemos todos los hombres especialistas de la Fuerza Trabajadora trabajando día y noche. Desde ayer en la noche, los bomberos del estado de Aragua, nuestro reconocimiento, aquí está su comandante, que pudieron atender de manera inmediata la emergencia, pero también la Fuerza Trabajadora de la corporación, nuestro reconocimiento. Y aquí están, desde anoche, sin dormir, para garantizar en el más tiempo corto posible la energía eléctrica al pueblo de Aragua. Estamos seguros que con la Fuerza Trabajadora venceremos.